Este capítulo de nuestra historia comienza con una situación de anarquía. Y termina con un crimen político. Pero antes que nada, ubiquémonos en la línea de tiempo. Mientras se lucha por expulsar a los realistas, los conflictos internos no tardan en aparecer. Conservadores y liberales, terratenientes y comerciantes, federales y centralistas, todos luchan por imponer su modelo de país. A partir de la caída del virreinato, hubo algunos cambios, pero el monopolio del puerto y de la aduana sigue siendo de Buenos Aires. López y Ramírez luchan aliados contra la hegemonía de Buenos Aires, un régimen que detestan por su centralismo. En la cañada de Cepeda, a las afueras de San Nicolás, se encuentran con las tropas porteñas. Cuando la batalla de Cepeda, los caudillos federales acaban con el poder central de Buenos Aires, el sueño de las Provincias Unidas se derrumba. Es el inicio de una prolongada guerra civil. Comienza la era de los caudillos. La victoria de López y Ramírez es posible porque los caudillos combinan dos valores fundamentales para la creación de un ejército fuerte. Poder económico y experiencia militar. Después de la batalla de Cepeda, los vencedores ordenan disolver el directorio y el Congreso. En Buenos Aires imponen como gobernador a Manuel de Sarratea. Las Provincias Unidas del Sur se dividen en estados autónomos y cada una se gobierna por su cuenta. Al no haber más un poder supremo, el desconcierto es total. En este clima de anarquía se enfrentan dos posturas bien diferentes. Los que defienden la autonomía de las provincias y los que buscan la restitución de un orden central. Los comerciantes y estancieros bonaerenses, atemorizados por la anarquía, exigen que alguien controle la situación. Los unitarios y federales de Buenos Aires olvidan por un momento sus diferencias y se agrupan en el Partido del Orden. Su objetivo es defender los intereses de Buenos Aires. Su principal figura, Bernardino Rivadavia. Las provincias están separadas y cada una sigue su propia política. Los caudillos reclaman una constitución que represente las ideas de los federales y la nacionalidad. Pero en Buenos Aires saben que eso implicaría subordinarse a un nuevo gobierno central, además de perder el control de la aduana y del puerto. Tras la batalla de Cepeda,
López y Ramírez habían firmado con Buenos Aires el Tratado del Pilar. Pero pasan los meses y los porteños no cumplen con su parte. López teme el regreso del directorio al poder y ataca a Buenos Aires. En medio de esta crisis, asume como gobernador de Buenos Aires el estanciero Martín Rodríguez. Una de sus primeras medidas es nombrar como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores a Bernardino Rivadavia. Bernardino de la Trinidad González Rivadavia comienza su carrera militar en las milicias durante las invasiones inglesas. Durante el primer triunvirato es nombrado secretario de Gobierno y Guerra, pero cuando este es derrocado, es enviado a Europa junto a Manuel Belgrano, donde toma contacto con los círculos intelectuales, políticos y económicos de España e Inglaterra. Rivadavia cree que Buenos Aires debe plegarse sobre sí misma y gozar de los frutos del monopolio aduanero. Está convencido de que si mejora su administración, asegura la eficacia de un proyecto centralista que luego podría imponerse al resto del país. El nuevo gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, convoca a Estanislao López para firmar un nuevo acuerdo que ponga fin a la guerra civil. En el Tratado de Venegas, el caudillo santafesino acepta la supremacía de Buenos Aires. Se compromete a abandonar la provincia y a alejar a todos los que pongan en peligro la paz. Habrá paz, armonía y buena correspondencia entre Buenos Aires, Santa Fe y sus gobiernos, quedando aquellos y estos en el estado en que actualmente se hallan sus respectivas reclamaciones y derechos salvos ante el próximo Congreso Nacional. En esta operación es vital la intervención de uno de los estancieros más ricos de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas.